Hace 2 años, la Corporación de Investigación y Acción Social Económica, CIACE, junto con Colnodo, conforman o hacen un convenio para hacer una investigación en relación al tema de violencias contra las mujeres y las TICs. En ese momento nos encontramos con que, por un lado, se trataba las violencias contra las mujeres muy aparte del tema de las comunicaciones. Y dentro de esto, pues no se tenía en cuenta muchísimas violencias que también le ocurren a las mujeres en el ámbito de las TICs. En estas nos pudimos encontrar con todo el tema del turismo sexual, la trata de personas, todo el tema con la prostitución también de menores, especialmente niñas menores de los 14 años, y en ese momento pues no había ni ahora hay una legislación que nos ayude a penalizar este tipo de violencias. En diciembre del año pasado, nuevamente CIACE y Colnodo hacen una actualización de esta investigación, ya haciendo una revisión del marco legal y jurídico que habría en el tema de las violencias contra las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación. Nuevamente nos encontramos con que aún no hay instrumentos que penalicen, digamos, que este tipo de violencias, y sin embargo también nos encontramos con que el acceso a las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación, como es el uso de un computador, el internet, los teléfonos celulares, permiten también de que se hagan algunas, se produzcan algunas violencias, como es el control que se puede hacer a partir del uso del celular, del correo electrónico, de las redes sociales incluso. Y digamos que el Ministerio de Comunicaciones en ese sentido no ha hecho ninguna, todavía no han entendido, digamos, que ese tipo de violencias tienen que ser, digamos, también penalizadas, aunque ya hay leyes que nos permiten identificar este tipo de violencias, por un lado, pero también que si se reglamenta lo suficientemente bien, nos pueden ayudar a penalizar y a hacer un control muchísimo más fuerte en relación a que se disminuyan este tipo de violencias contra las mujeres. Todavía nos encontramos con que este tipo de violencias también ayudan a que se aumente, digamos, las otras violencias que ya están tipificadas, como son la violencia sexual, como es la violencia psicológica y, por ende, también una violencia física contra las mujeres.